canciones tradicionales del estado de Morelos en todos los hablantes de agua. Vamos a hacer una primera canción, una canción de cuna. Una canción de cuna al Sopoyotzin, es decir, al niño más chico de la familia, el más querido, el que llama más la atención. La otra parte dice Guadalupe, entonces es clara la alusión a la Virgen de Guadalupe. Para ustedes, Xochimilzahua. Thank you.
música, para una danza, el carnaval de Tepoztlán Morelos, es la música para la danza de chinelos. Los chinelos, aquellos danzantes con máscaras grandes, que dadas las máscaras que traen, únicamente optan por saltar. Así que invitamos a los huevos, así para donde se fueron, para que vengan a hacerle chinelos. ¿Dónde andan? Bueno, vamos a hacer la música para la danza de chinelos. Thank you.
estamos ahora con compartiendo la comida. Oh. Ah, por favor. Adelante. Agradecemos la participación musical del maestro Rafael Rodríguez Méndez y de la danza de Tecuanes y música tradicional ponense, así como el grupo Aires de Son y Pitiquín. A continuación nos acompaña la licenciada Inés Martínez de Castro, la jefa del Departamento de Difusión Cultural del Colegio de Sonora, quien nos dará una pequeña explicación sobre el altar de muertos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí un año más en la ofrenda, la celebración de Día de Muertos tradicional ya en el Colegio de Sonora. En esta ocasión la estamos dedicando al Estado de Morelos porque, como ustedes se han enterado, fue, además del Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas y Puebla, uno de los estados más afectados por el temblor del 19, pasado 19 de diciembre, con muchas víctimas. Tuvo 22 municipios afectados. Entonces, ustedes tienen un compromiso, lo despedimos, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, esta ofrenda está dedicada precisamente a los que perdieron la vida en el estado de Morelos, pero en todos los demás, en todas las demás regiones de México, por este temblor. Ocotepec, que significa el Cerro de los Ocotes, se encuentra separado por una franja de tierra, la montaña precisamente de los Ocotes. Es un poblado muy antiguo, prehispánico, que se ubica a solo 3 minutos de Cuernavaca y que conserva la mayoría de sus costumbres y tradiciones indígenas. El Día de Muertos es una de sus fiestas más importantes. Una de las tradiciones consiste en levantar ofrendas en honor a quienes fallecieron durante el año. A estos altares también se les conoce como ofrendas nuevas, como la que tenemos en este momento. Se montan sobre una mesa y se recrea el cuerpo del difunto. Nosotros recreamos un hombre, una mujer y un niño, porque todos ellos perdieron la vida en este trágico suceso del 19 de septiembre. Y en la cabeza se les colocan las tradicionales calaveras. Alrededor del cuerpo vestido se rodea de frutas y platillos que fueron favoritos del difunto. En este caso de los altares, si se incluyen niños, también hay juguetes y golosinas. Los elementos tradicionales de estas ofrendas, como de casi de todas las ofrendas de muertos, son el pan, pero en este caso, además del tradicional pan de muerto de cráneo con huesos, es un pan en forma con figura humana que se le llama pan de muertitos. Y tanto este pan como el tradicional conocido está cubierto con azúcar coloreada de rojo, que es el color de la muerte para la tradición prehispánica, ¿no? También se incluye agua, considerada como la fuente de la vida, y que calma la sed de los difuntos que regresan a visitarnos. El fuego que purifica y llega a los muertos por medio de las velas del altar, y el viento en el movimiento del papel picado que alegra el espíritu, porque esta es una celebración por el regreso de nuestros seres queridos. Otros elementos también son las flores de cempasúchil, que ayudan a los difuntos a encontrar el camino a casa por su aroma penetrante. Las casas con ofrenda nueva se reconocen por el camino de flores que se extiende desde el altar hacia fuera de la casa, guiando tanto a los muertos que regresan como a los visitantes. Y es una forma de avisar que ahí se encuentra un difunto y que la gente puede pasar y, si lo desea, admirar la ofrenda y traer como ofrenda velas para el altar. Se ofrecen bebidas y tamales. En esta ocasión, unos tamales tradicionales de Morelos llamados tamales de cinturita, que están rellenos de verdura y son amarrados.
Este altar estuvo montado, además de personal del Colegio de Sonora, como Idalia Flores, nos apoyó Miriam Molina Barreras, Carlos Armando Campa Quijada, y bueno, agradecemos también a todo el Departamento de Difusión que nos ayudaron a preparar esta celebración para ustedes. Y pues a continuación, pues vamos a disfrutar los tamales de cinturita y el pan de muerto. Muchas gracias.